Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, este es un vídeo dedicado a los alumnos de primero de bachillerato C. ¿Va por vosotros? Bueno, pues veréis, resulta que hoy estábamos en clase, pues yo tengo que explicar porque para eso me pagan y no tenían ganas. Estaban, no, profe, es que hemos tenido examen, es que de verdad ya penúltima hora, digo, pero, bueno, ¿y qué vais a hacer? ¿Vais a estar perdiendo el tiempo? No, pero danos tiempo libre, que tenemos que estudiar, tal. Y entonces, pues claro, a mí me sabe fatal perder el tiempo, que soy un poco hiperactivo. Entonces, les he contado una mini actividad para que aprendieran a concentrarse y a liberarse de todas las ideas enajenantes que tenían. Y les ha gustado y me han dicho, profe, pues haznos un vídeo, cuélgalo en YouTube, pues no tienes ya canal, pues haznos uno dedicado y tal. Y bueno, pues al final me he decidido. Lo que quiero que entendáis es que esto es una técnica para aprender a concentrarse. Entonces os viene muy bien, ahora que estáis en época de exámenes, hacer precisamente este tipo de ejercicios. Y en aquellas clases que también veáis que os cuesta atender al profesor, este ejercicio es muy bueno también, porque es un ejercicio para controlar el pensamiento. Todo está en la mente. Todo está en la mente. Todo está en la mente. Si lográis controlar lo que pensáis, vais a llegar allá donde queráis. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces no nos damos cuenta, pero se nos meten dentro ahí como culebrillas pensamientos que nos están entorpeciendo, nos distraen, nos obsesionan. Y ahora, precisamente que estáis en exámenes, es una cosa fundamental saber que hay que dedicar el tiempo a lo que queréis hacer. Que a veces igual no es lo que queréis, es lo que tenéis. Pero oye, también es un ejercicio el controlar la mente y decir, pues ahora me toca estudiar, voy a estudiar. Y para eso está dedicado este ejercicio. Es un ejercicio que lo he bautizado como el ejercicio del punto focus y consiste en dibujar un punto en una hoja. Nada más que un punto, nada más que un punto, nada más que un punto. Un punto en una hoja. Por poner un ejemplo, esperad que voy a por un boli y os dibujo un punto. Ya estoy aquí de vuelta. Vale, pues fijaos, un punto. Mira qué cosa más sencilla, un punto. Este punto, ¿lo veis? Este punto es muy, muy pequeño. Este punto solo vale para aquellos que tengáis una capacidad de concentración enorme. Esto es como Guillermo Tell tirando a la manzana con la flecha y el arco. Pues claro, para poder apuntar a este punto hay que tener una capacidad de concentración enorme. Como sé que muchos de vosotros no tenéis tanta capacidad de concentración, vais a dibujar un punto un poquito más grande. Aún así, yo creo que muchos os va a costar concentraros en algo tan pequeño. Así que, igual mejor que dibujéis un punto así de grande. Y si todavía veis que aún os va a costar concentraros en algo tan pequeño, hacéis un punto más grande, ¿vale? Pues podéis hacer hasta un círculo. El ejercicio consiste en lo siguiente. Vais a intentar dejar la mente en blanco. Que no se os ocurra nada. Pensáis en mente en blanco, y ahora imaginaos que estáis en clase, por ejemplo, la clase de dibujo, y que os están explicando diédrico que aquello no hay quien lo entienda. O una perspectiva que aquí no hay más que un montón de líneas, pero tienes que estar concentrado en la pizarra, porque ahora te toca aprender lo que te está enseñando el profesor. ¿Y qué es lo que te viene a la mente? ¿Es lo que te está diciendo el profesor? Seguro que no. ¿Qué te viene a la mente? Pues ese pensamiento lo vamos a reflejar con un punto. Si el pensamiento entra dentro de la asignatura que estás dando, por ejemplo, dibujo, esto quiere decir que estoy atendiendo al profesor. Entonces voy a poner el punto aquí. Vale, me ha explicado una paralela a esta línea.
Le pongo el punto dentro porque he cogido una idea de algo que me está diciendo el profesor. Esto me vale. Sigo atendiendo. Ahora, paralela al eje X. Otro punto, vale, este pensamiento me ha venido porque estoy en clase. Paralela al eje Z, vale, paralela al eje X. Y cada vez que esté escuchando lo que dice el profesor, voy poniendo puntos dentro del círculo. ¿Qué pasa? Que quieras que no, me viene a la cabeza el vídeo que vi ayer, divertidísimo. Uf, ¿cómo me reí? Ah, un pensamiento que no es de la clase. Pues coges y pintas un punto fuera del círculo. Ah, y mira, y lo que me ha dicho mi hermano hoy cuando estaba saliendo, no. Y aquello que me dijo mi padre ayer, que ayer ni me felicitó por la buena nota que había sacado. Uy, se me están viniendo pensamientos que no son de la clase. Pues pongo puntos. ¿Y qué sería lo bueno? Que cada punto que pones lo etiquetaras. Porque estás en clase y tú lo que tienes que estar es atendiendo en clase. ¿Y cuál es el pensamiento que viene? Ah, pues mira, mi hermano me ha venido a la cabeza. Y etiqueto el punto para saber que mi hermano se me está metiendo en la cabeza. Y mi padre se me ha metido también, ¿vale? Pues pongo aquí mi padre, mi madre también me ha venido a la cabeza. Y voy etiquetando todos los puntos que me salen fuera, ¿vale? ¿Lo veis? Pues esos los etiqueto. Oye, y el chico este que me gusta. Uy, ese chico no me lo quito de la cabeza. Ah, pero te ha venido en clase de plástica. ¿Y qué hace ese chico en tu cabeza en clase de plástica? Apuntarlo. Punto, y aquí le pongo cómo se llama el chico. Le voy a llamar Teodosio. ¿Vale? No pasa nada. ¿Que te gustan las chicas? Pues seguro que hay alguna chica que le tienes echado el ojo. Ah, ¿y te ha venido en la clase de plástica? ¿Qué pinta esa chica en clase de plástica? Quítatela ahora, que ahora estás en clase de plástica. Pues apuntas el punto y cómo se llama la chica. Vale, yo le voy a poner... Olvídate de esto, corta. Vale, lo importante es que entendáis que se os llena la cabeza de puntos que son de cosas que no tienen nada que ver con la clase. ¿Y qué hacéis pensando en cosas que son de fuera de la clase, dentro de la clase? No, cuando se entra en clase te tienes que olvidar de todo y estar nada más a lo que ocurre en clase. Esto hay mucha gente que le cuesta. Claro, hay puntos que son muy gordos. Y esto habría que indicar. A ver, este punto que me viene mucho a la cabeza, ¿qué es ese punto gordo? Porque hay gente que le ocurre que tiene cosas, pensamientos tan grandes en la cabeza que, fijaos, claro, ¿quién va a estar atendiendo aquí dentro de la clase cuando tiene aquí un punto gordote, gordote, que no le deja pensar en lo que ocurre en la clase? Entonces, está bien que hagáis el mapa de puntos, ¿vale? Y os fijéis si tenéis más puntos en lo que está pasando en la clase, ¿vale? O habrá gente que su mapa de puntos esté lleno de cosas, de ideas, de situaciones, de vídeos de YouTube, de la Play, de las videoconsolas, de cosas que os pasan fuera de la clase, ¿vale? Y entonces habrá gente que tenga todo alrededor lleno de puntos porque le cuesta mucho concentrarse en la clase. Entonces esta es la teoría que yo he llamado del punto focus. Repito los pasos, se dibuja un círculo del tamaño de tu nivel de concentración. Si tu nivel de concentración es alto, puedes dibujar un punto más pequeño. Si tu nivel de concentración es bajo, entonces haz un círculo grande para ver si eres capaz de representar ahí los pensamientos. Y piensas en qué cosas te venían a la cabeza cuando estabas dentro de clase. Todos los pensamientos que sean relacionados con lo que ocurre en clase, pones un punto dentro del círculo. Si son pensamientos que no tienen nada que ver, que pueden ser personales, pero a lo mejor en clase no toca, las pones fuera. Y lo más importante, vamos a etiquetar cuáles son aquellos pensamientos que te vienen en la clase y que te distraen continuamente. Muchas veces tenéis pensamientos que no os dais ni cuenta de que los tenéis, ¿vale? Bueno, obviamente todos convivimos con cosas que nos ocurren.
podemos tener una pena, podemos tener ahí un dolor que nos duele, pues yo que sé, que tenemos un familiar enfermo, que me gusta una chica y esa chica no me hace ni caso, o sencillamente que os tiráis hasta las 2 de la noche viendo ahí vídeos, a saber qué vídeos, y claro, de tantas horas que estáis ahí viendo el YouTube, se os ha metido dentro y no os lo podéis sacar de la cabeza y tenéis un vicio que estáis en clase y estáis pensando, en cuanto vuelva a casa me voy a enchufar, en cuanto vuelva a casa me voy a enchufar, en cuanto vuelva a casa me voy a enchufar. Y claro, pues esas son cosas que os vienen a la cabeza y que os están impidiendo poner la atención donde tiene que estar, en lo que dice el profesor o en la tarea que hay que hacer. Claro, entonces yo muchas veces por eso me pregunto, bueno, y si yo os he mandado una tarea, tenéis 4 días para hacerla, pasa el fin de semana y no la habéis hecho, ¿qué es lo que habéis hecho? Claro, porque también se puede hacer el ejercicio a la inversa. A lo mejor dibujo el punto de lo que hago en casa y a lo mejor en casa lo que me toca es divertirme y el fin de semana quiero quedar con los amigos a pasar el rato, a dar un paseo, a ir al fútbol, ahora no, que estamos en COVID, ¿vale? Y en lugar de eso, hay gente que todo el fin de semana se lo pasa estudiando, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que a lo mejor lo que toca el fin de semana es divertirse. Entonces habrá que ver también el fin de semana si lo que haces es más divertirte, y eso estaría aquí dentro, o estudiar, y entonces te pasas el fin de semana a lo mejor en lugar de con los amigos, o te vas por ahí a dar una vuelta, o te vas al cine, o te vas a una fiesta que es el cumpleaños de fulanito y te ha invitado, o no te ha invitado, y entonces dices, bueno, pues me voy con la bicicleta, ¿vale? Entonces, todas esas cosas estarían dentro, pero si empiezas a decir, no, es que no he hecho los deberes durante la semana, los tengo que hacer el fin de semana, a lo mejor estás haciendo cosas que no tocan el fin de semana, ¿entiendes? Entonces, por eso es muy importante controlar tus pensamientos y adaptar el pensamiento a lo que toca en ese momento. Bien, pues esto es lo que quería contaros. Os voy a poner un ejemplo práctico para que entendáis lo que pasa con estos pensamientos durante la clase. Entonces voy a poner aquí, arribota, una foto súper bonita que he sacado, pero fíjate qué bonita es la foto de arriba. La pongo aquí arriba, ¿vale? Y ahora aquí abajo voy a poner una foto que no quiero que mires, ¿eh? Entonces, esta foto es la que tenéis que mirar, ¿vale? Pero esta de aquí no la miréis, está fuera la foto esta, ni la mires. Solo miramos a la parte de arriba. La parte que hay arriba es la que quiero que mires. No mires la foto de abajo, no mires la foto de abajo. Solo arriba. Mira solo la foto de arriba, no mires abajo, abajo no, abajo no. Que aquí no mires, solo arriba, mira arriba. Bien, ¿habéis podido? ¿Habéis podido mirar solamente a la foto de arriba? Seguro que a alguno se le iba la vista a la foto de abajo, ¿a que sí? Pues eso es lo que pasa con los pensamientos. Que estás intentando hacer una cosa, ¡plas! Se te mete el pensamiento, ¡plas! ¡Plas! Y no te deja. Porque tú tendrías que estar mirando a la foto de arriba y estás mirando a la de abajo. Porque hay un pensamiento que te dice, mira abajo, que te han dicho que no mires, mira abajo. Que no, tú tienes que decirle al pensamiento, vete de aquí, hombre. Que no, que yo tengo que mirar a la foto de arriba. Que no, que me dejes la foto de abajo en paz. Pero hay algo que te está diciendo, mira abajo. Y eso es lo que te pasa en clase. Que te cuesta atender porque estás con una idea, un pensamiento que se te ha metido que te secuestra de la clase. Y esto es lo que tenéis que ver. ¿Cómo controláis vuestros pensamientos? Este es el gran ejercicio de concentración que os va a ayudar a sacar el máximo del tiempo de clase. Esto cuesta. Yo sé que es difícil, pero hay que entrenarlo. Me quedan 2 cosillas para contar.
Bueno, ahora dicen que con las plataformas no valen los vídeos que son nada más ahí un tío hablando y que no se participa. Entonces voy a intentar hacer este vídeo interactivo. Y para hacerlo interactivo voy a pediros que aquellos que participéis en el ejercicio del punto focus, que enviéis vuestro punto focus. Entonces, he creado un Flipgrid para que subáis vuestros dibujos con las leyendas de todo aquello que os está distrayendo. Y bueno, ¿y eso para qué, profe? Para que aprendas a conocerte un poco y te des cuenta de cuáles son los pensamientos aberrantes que tienes, esos que te distraen. Bueno, ¿y yo qué gano, profe? ¿Esto sube nota? No, no sube nota. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Pues porque aquel que decidamos por sorteo, vamos a hacer un sorteo entre todos los participantes y se va a ganar un dron. Se llama dron, ¿no? Sí, creo que es un dron. Tengo este dron para sortear, ¿vale? Lo que ocurre que el problema es que este dron es como por control remoto a través del móvil. Entonces, hay que instalarse la aplicación del móvil y bueno, es una historia. Y como veis, tiene aquí una conexión que no es fácil de encontrar, ¿vale? Porque necesita un cable especial. Entonces, casi que yo me inclinaría mejor por sortear este superhelicóptero, ¿vale? Que le puedes programar y le pones el texto que quieras aquí en las hélices. Y este sí que va por control remoto y tiene su mando a distancia, ¿vale? Entonces yo casi diría que mejor vamos a sortear el helicóptero porque además esto es mejor calidad que el otro. Y yo creo que para un primer sorteo mejor algo bueno que no algo así chapucero, que sí queda muy bonito hablar de dron, pero al final hay drones buenos y drones... Pss. Además no quiero yo problemas porque el dron sabéis que hace falta licencia para poder volarlo y el que no sea piloto no puede pilotar. Bueno, este dron igual sí, pero no vayáis a poneros ahí en Madrid a ver cuántos pisos sube el dron, que os metís en un lío. ¿Vale? Bueno, pues entonces, este será el helicóptero que sorteemos. Bien. Y ya sabéis, nada más tenéis que pulsar en el link y os sale directamente la conexión a Flipgrid, donde tenéis que grabar vuestro vídeo con las respuestas. ¿Vale? Y lo vamos a sortear entre todos los participantes. Cuantos más participantes manden su vídeo, menos posibilidades tenéis de ganar. Así que a ver si participa poca gente y entre los dos que estéis, ya os lleváis el vídeo. ¿Vale? Es un poco para ver el impacto que tiene el ejercicio del punto focus. Tengo luego aquí una encuesta que quería haceros. Porque no sé si este tipo de vídeo sería mejor colgarlo en YouTube o en Twitch, que parece que es lo que se lleva ahora. Porque es que hay alumnos que tengo que ven Twitch que el YouTube no lo usan. Entonces, si creéis que estos vídeos sería mejor ponerlos en Twitch, me lo decís porque habrá que hacerse una cuenta de Twitch. Porque además es que yo esto, el canal, esto que tenéis alrededor, por favor no lo miréis porque no tiene nada que ver con lo que hago yo normalmente. Es un rollo esotérico, esto del árbol de la vida, que me ha dado por ahí, pero vamos, no lo miréis porque lo que tenéis que hacer es solo ver este vídeo, que es el que os interesa. Y si no, si acaso hiciéramos más vídeos, los ponemos en una cuenta de Twitch. Pero bueno, no lo sé. Decirme también, pongo aquí otro link abajo, aquí. Voy a poner un link entonces para los que quieran participar en el concurso del Punto Focus. Y un segundo link voy a poner para que me digáis si mejor YouTube o mejor Twitch. Bueno, y ya que estamos, voy a aprovechar para hacer un poco de publicidad. Hemos pensado, David, que es el otro profesor, y yo, que vamos a crear como unos libros interactivos, como pequeñas píldoras de aprendizaje para aquellos que os gusta el arte. Vamos a seleccionar trabajos o dibujos, pinturas, si queréis incluso, de aquellos que habéis hecho una obra, que estáis orgullosos de ella y queréis enseñarla al mundo. Entonces, si os interesa participar, vais a mandar a Plástica Lleva Tilde. El email se llama plasticallevatilde@gmail.com. Todo junto, arroba gmail.com.
Y ahí, los que queráis participar en el libro interactivo para hacer píldoras de aprendizaje de arte, pues me mandáis ahí un email con vuestro nombre para saber que queréis participar en la difusión del trabajo del cual estamos hablando, ¿vale? Y ya sabéis, interesaría mucho que fueran vuestros trabajos. De hecho, yo tengo algunos que digo, jo, este es un artista. Bueno, esta qué bien dibuja, es que tiene una sensibilidad. Y me da pena nada más ponerle un 11, un 12 y que se quede ahí. Yo creo que eso hay que enseñarlo al mundo. Que hay mucha gente que hace unas cosas buenísimas y luego no las quiere enseñar. Muy mal, muy mal. Pues hay que enseñarlo. Y para eso estamos nosotros, para llevar al mundo toda vuestra creatividad y que se comparta con todo el mundo. Porque para quien no lo sepa, la creatividad ya casi no se valora en el sistema educativo. De hecho, que sepáis que la nueva ley de educación se va a cargar la plástica. Dice, no, no se la va a cargar, ahí sigue. Sí, pero ya no va a ser obligatoria, va a ser optativa. Nada más. Así que no hace falta que os suscribáis al canal porque probablemente las cosas que vengan en este canal no sean de vuestro interés. Hemos hecho solo este vídeo excepcionalmente para que se quede contento primero de bachillerato C. Y bueno, pues espero que os haya gustado. ¿De acuerdo? ¡Hasta luego! Bueno, he hecho dos pequeños dibujos para que entendáis cómo pueden quedar vuestros esquemas del ejercicio del punto focus. Entonces, he hecho un primer ejercicio, os lo enseño aquí, ¿vale? Que como podéis ver, esta persona, cuando pretende poner el foco de atención en un círculo, ¿qué le pasa? Se dispersa. No logra mantener la atención en el círculo. ¿Y dónde van sus pensamientos? Pues en lugar de ir a la tarea que tienen que ir, como es el caso de atender al profesor en clase, mirad dónde se le van. Todo fuera de donde tiene que estar poniendo el foco de atención. Esta es una persona que se dispersa. A esto es a lo que se le llama dispersarse, a que no logras mantener la atención en el punto. Espérate, voy a poner la cámara un poquito mejor porque veo que se ve un poquito la parte de arriba y no me gusta que se vea la parte de arriba. Veo una mosca y se distrae. Le viene una cosa a la cabeza y enseguida se eleva la atención. ¿Vale? Entonces, ¿veis? Está todo alrededor, pues plagado de puntos que representan los pensamientos que le distraen. Bien, el otro ejemplo es justo el caso contrario. Esta persona, vale, olvidaros de Totoro, es que tengo estos posis que me gustan, pero lo que quiero que veáis es, no sé si lo veis aquí bien, ¿vale? ¿Veis el círculo lleno de puntos? ¿Lo veis, no? ¿Veis el círculo? Pues esta persona justamente es el caso contrario. Es una persona que cuando busca mantener su atención en algo concreto, lo logra. Obviamente nadie lo logra al 100%, siempre hay algún pensamiento que se escapa y aparece alrededor. Pero mayoritariamente podemos decir que esta persona tiene capacidad de concentración, porque veis, siempre que intenta mantener el foco de atención o en la clase o vete tú a saber, estás hablando con alguien, pues estate hablando con esa persona, no estés a otra cosa. Es que a veces hay gente que te está hablando y no te ve y dices, oye, que estás hablando conmigo, que no estás hablando solo. Pues esto es lo mismo, ¿veis? Aquí, esta persona cuando habla con alguien se entrega al 100%. Cuando se pone a hacer los deberes se entrega al 100%. Que se pone a ver una serie en Netflix, disfruta de la serie. No está con la serie y está con el móvil a la vez y está pendiente de a ver qué dicen en la cocina. No, no. Estás pendiente en una sola cosa con toda tu atención. Esto es lo que se llama atención plena. ¿Lo veis, no? ¿Vale? Bueno, pues mandadme vuestros ejercicios del punto focus. Os dejo aquí abajo el link. Y ahí ya sabéis que el que entre todos los que participéis sortearemos el helicóptero. Uy, ¿el helicóptero? ¿Qué pasa con el helicóptero? Uy, que me lo dejo aquí.
Y venga, pues a mandar ahí vuestros flip grids y a ver quién se lleva el helicóptero. Venga, chao.